Bienvenidos al canal Hermosos Unilovers. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título del video, pues estoy pasando por momentos un poco difíciles. Momentos que no solamente mi familia está pasando, sino también muchas familias en el país, en el mundo. Entonces, de todo corazón espero que ustedes se encuentren muy bien. Si me preguntan, obviamente les voy a decir que sí, que me siento bien. Pero ustedes saben que es muy difícil pasar un duelo, lidiar con la idea. Y más en estas circunstancias en las que estamos, a mí se me ha hecho muy, muy difícil. A finales de enero falleció mi abuelita de COVID. De hecho, desde que empezó enero, pues ya fue un poco difícil porque nosotros vivimos en un predio que es familiar, así es que son varias casas juntas de la familia. Y bueno, empezó una de las familias con este problema del COVID, se aislaron, se empezó a tener las medidas de precaución, pero pues desgraciadamente mis abuelitos se enfermaron y pues mi abuelito padecía del corazón. Entonces ya ahí ya teníamos un problema. Yo todavía no me cae el 20, ¿no? Todavía me siento así como... Y pues no quiero entrar en detalles, no quiero abrumarlos con la situación. Nada más les pido que por favor pues se cuiden muchísimo, que cuiden a sus adultos mayores, a la gente que tiene algún problema extra, diabetes, problemas del corazón, cáncer. Y pues yo voy a regresar a hacer videos. Como les digo, si me preguntan, pues les voy a decir que estoy bien porque soy un adulto, porque no me puedo tirar a la... No puedo estar llorando todo el día, pero la verdad es que no me siento bien. Estoy frustrada, estoy enojada, estoy triste. Y bueno, si algo puedo rescatar y comentarles a ustedes, es que pues vayan muy de la mano con un médico que sea especialista. Que si tienen algún problema fuerte su paciente, lo trasladen rápido al hospital. Y de hecho nosotros el último día pedimos ambulancia y era algo que yo les quería comentar. Pedimos la ambulancia a través de Locatel y posteriormente tuvimos que volver a hacer la llamada porque tardó mucho. Y lo hicimos a través del servicio del 911. Entonces yo les recomiendo que si es una emergencia llamen directamente al 911. Es un servicio mucho más rápido y para que les puedan ayudar. Cuando hagas la llamada, pues ten a la mano todos los datos de tu paciente. De inmediato te van a pasar con un doctor de primera línea para que te ayude. Por si tienes alguna necesidad en el momento con el paciente, pues puedas actuar rápidamente. Y el servicio es totalmente gratuito, la ambulancia va a llegar y puede ser de diferentes instituciones. No es especialmente de la Cruz Roja como en nuestro caso, que fueron los que nos apoyaron en esta situación. Puede ser por parte del ejército, o puede ser por alguna otra institución, y ya ellos te derivan. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita, tenía servicio por parte del IMSS, entonces se le trasladó a su clínica, y ya se había avisado a la clínica, pues, todo lo que necesitaba ella en el momento de la urgencia. Y pues bueno, esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familiares, y el siguiente video ya será de nuestra programación habitual. Si es que bebés, gracias por seguir aquí en el canal y yo los veo en un próximo video. Bye bye.